Como ves, hay una línea que viene desde el 55 para acá: los que defienden derechos, los que quieren que vos vivas dignamente, que vos tengas techo, trabajo seguro, obra social, salud pública, educación, y los que no quieren que vos tengas todo eso. En nombre de la libertad. Ahora. Veamos lo que dice un representante ahora, porque ellos estaban en contra de la casta política, la casta política, pero entraron a la casta política y legislan. Y quieren llegar a la presidencia de la nación, como es Perry Milley, con el Partido de los Libertarios. ¿Qué quieren hacer ellos? Cerrar 13 ministerios y echar un millón de trabajadores del Estado. Primera medida. Ni bien llega, cierran 13 ministerios y echan un millón de trabajadores del Estado nacional. A eso se le debe echar a los trabajadores provinciales y a los trabajadores municipales. No me crees que puedan prometer algo así. Vamos a ver a SPER. Miremos lo que posteaba SPER. Esto es una propuesta de SPER. A ver, ahí dice, hay que cerrar 13 ministerios en Nación y echar... Un millón de ñoquis, no son trabajadores, son ñoquis, en provincia y municipios. Pero el zapallo de Albertítere aumenta el empleo público, el mundo al revés. A ver, vamos a imaginarnos de que Miley es presidente, de que el Partido de los Libertarios en las próximas elecciones ganan las elecciones. Bien. Terminan con el Estado. Cierran 13 ministerios, entre ellos el Ministerio de Salud, lógicamente. Imaginemos por un ratito qué nos hubiese pasado a nosotros si la pandemia nos agarraba con Macri, no voy a decir con Miley, ni Esper, con Macri. Continúa Mac, sin Ministerio de Salud, ¿qué hubiese pasado con todos nosotros en plena pandemia? Donde, siguiendo la lógica de los libertarios, la salud deja de ser pública gratuita, hay que pagar. Por lo tanto, para tener una cama en el hospital, tenés que pagar. Si no tenés con qué pagar, no tenés cama en el hospital. Tenés que ir a vacunarte por el COVID en la farmacia, cuatro dosis mínima, como tenemos ahora todos los formosenios gratis, pero tenés que pagar. Si no tenés para pagar, jodete. Es la libertad. Hay libertad. Si querés vacunarte, pagá. Si no querés vacunarte, bueno, problema tuyo. Acá hay libertad. ¿Qué hubiese pasado en pandemia? ¿Cuántos de nosotros ya no estaríamos? si hubiese en plena pandemia estado gobernando esta persona. Poneme la otra placa de, de, de Esper para ratificar los dichos. Esper lo dice. Hay que despedir un millón de empleados públicos. El candidato a diputado avanza libertad, sostuvo, pa, papá, pa, pa, pa. hay que despedir. Vienen a destruir el Estado. Vienen a destruir. Toda conquista social. Sigamos pensando cómo haríamos, ¿no? Cuántos los hospitales pasan a ser privados, o sea que tenés que pagar para entrar a un hospital. Los PCR que eran gratuitos y se hacían prácticamente en todos los barrios gratuitamente, tenés que garpar 15.000 mil pesos cada PCR. Eh, el año pasado, no sé, ahora con, con la inflación. Eh, las vacunas en la farmacia, ¿no? Porque no existe, ni, acá se salía a vacunar, no solamente en las escuelas, sino hasta casa por casa, gratis, gratis a todos, a los que estaban a favor del Estado, a los que están en contra del Estado en nombre de la libertad, todo el mundo se vacunaba digo, imaginémonos porque esa posibilidad está que puedan llegar a ganar esta gente. Imagínate la educación en manos privadas. Tu chico, tu nene, tu nena, si no tiene, no tenés para pagar la cuota de la escuela, no hay escuela. Ya ni hablemos de la universidad, que hace rato especialmente López Murphy, que lo veíamos hace un rato vienen militando para privatizar la universidad, porque a la universidad no puede ir la gente del pueblo, no puede ir el muchacho paipero que sacamos el otro día en el programa que se recibió de ingeniero con tres hectáreas de campo de, de, de familia campesina. Ese chico no puede ir bajo la libertad a la universidad porque no tiene con qué. Ojo. Que esta universidad que estoy hablando no está acá en Formosa Capital, está en el interior, para que no tengan que migrar los jóvenes. Digo, viviendas. Cerramos todos los ministerios, cerramos el FONAVI, el IPB, todo, cerramos, despedimos toda la gente y solamente tenés acceso a la vivienda si te compras el terreno y haces tu casa. Hablemos de módulos habitacionales. Lo que me están escuchando y viendo el módulo, se, algunos dicen, ¡ay, mirá los módulos! Macho, ¿cuánto sale ese terreno? Solamente el terreno, con agua, con luz, con los servicios, y un módulo habitacional. Gratis. Gratis. Ahora, en el otro modelo, el de los libertarios. Eso no existe, no existe. Entonces yo no puedo creer como hay alguno que viva en un módulo y pueda votar a los libertarios. Te quedas sin módulo, te quedas sin vivienda, te quedas sin educación, te quedas sin salud. Van en contra de todo lo que hoy te da el Estado. Supongamos la electricidad en nombre de la libertad. ¿Qué empresa privada va a ir a ponerle luz a vaca perdida? Ahora me están viendo en vaca perdida en el oeste Formoseño. Y así como el nombre dice vaca perdida y te suena allá, a vaca perdida, sí, es allá en vaca perdida, pero llega la luz. Gracias a quién llega la luz, gracias al Estado. Porque ninguna empresa va a poner, va a cablear, va a poner poste, va a llevar energía eléctrica hasta allá o hasta cualquier comunidad del interior, porque no hay quien pague, porque sale una fortuna llevar hasta allá la luz. Y si no pregunta Elena, ahora me están viendo, porque ahora tiene luz, acá cerca nomás, hasta hace poco, Potrero de los Caballos se llama el lugar, hasta hace poquito, Potrero de los Caballos, acá por la ruta 11 yendo para el Chaco, no tenía luz eléctrica. ¿Por qué no tenía luz eléctrica? Porque estaba debajo de la jurisdicción de una cooperativa. Y para la cooperativa, que era la Cooperativa del Colorado, no era negocio ponerle energía eléctrica rural a esa comunidad. Por lo tanto, como no era negocio, esa gente vivía hoy como en el siglo XVIII-XIX, en el siglo XXI. Ni hablemos de conectividad. Hasta que el Estado se hace cargo y le lleva luz y energía a esa gente. O sea, ni un privado, ni una cooperativa le iban a poner energía. Si llegan ellos al gobierno y hacen esto que están prometiendo, cerrar 13 ministerios, echar gente, no hay privatizar todo, no hay forma, no hay forma de sobrevivir, ni hablemos en pandemia. Ni hablemos bajo una pandemia como la que afrontamos ahora. Y vimos cómo y quiénes actuaban para romper las barreras sanitarias. No debemos olvidarnos eso. No debemos olvidarnos de eso. Ellos proponen dejarlo todo en manos de la libertad de mercado. Libertad para vender órganos, como dijo MyLey. Una propuesta de él es que se, vos tenés la libertad de vender órganos, querés vender tu mano, la vende quiere vender, no sé. ¿Qué es eso? Mi cara bonita, la puedo vender. Bueno, cada cual vende lo que quiere. Hay libertad. La libertad para comprar armas. Plantearon. Esta semana ya se volvieron re loco. Libertad de que todo el mundo ande armado. ¿Te imaginas? Yo conozco un par ahí que... Los días viernes se chupetean un poco y andan armados y a los tiros. ¿En qué cabeza entra? Estamos en el siglo XXI.